Bien. Señoras, señoras, señores, compañeras, compañeros, compañeras, compañeros, por favor un poco de silencio para poder transmitir esta información. Conforme a las proyecciones de nuestro equipo técnico electoral, nuestra candidatura ganó este proceso electoral. Proceso electoral conforme a las proyecciones de nuestro equipo de trabajo. Ahora bien, hemos visto el siguiente comportamiento en el día de hoy. Bueno, por favor, déjenos hablar. Tal como se había establecido, el 20% de los votos emitidos serían cotejados física y electrónicamente en forma aleatoria. Eso significa que el 20% inicial de colocación de información tenía que ser ese. Sin embargo, el patrón referencial presentado por la Junta, el patrón electoral, la conducta electoral inicialmente presentado en las primeras 500 mesas, daba una ventaja significativa al candidato opositor con respecto a nosotros. ¿Qué significa eso? Que había un mecanismo de control de la información que se daba. Sin embargo, a partir de las 5:43 de la tarde, ese patrón conductual electoral empezó a cambiar. Y de manera sistemática y permanente estuvimos arriba hasta el 88% del conteo de los votos. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Lo que vemos es lo siguiente. En el mes de enero, la Junta Central Electoral licitó a nivel público, nacional e internacional una auditoría a todo el sistema que se iba a utilizar en este proceso electoral. Eso no pudo hacerse. Y por consiguiente, un elemento fundamental, como es el código fuente del software que iba a aplicarse en este proceso, nunca fue auditado. La Junta Central Electoral, para suplir esta situación, invitó a varias universidades dominicanas, entre las cuales está INTEC, UNIBE, Pucamaima e ITLA, a hacer una auditoría a todo el sistema. El informe de las universidades nunca ha sido dado a conocer de manera oficial. La Junta solamente publicó una nota de prensa indicando que la evaluación de las universidades había sido satisfactoria. Es la única información noticiosa que se dio sobre ese particular. Pero nunca se informó que las universidades no pudieron hacer la auditoría al código fuente del software que se aplicaba. Entonces, lo que nuestros técnicos están viendo es que en el código fuente del software se instaló un algoritmo que ha adulterado nuestro código. Esa situación era que habríamos insistido de manera reiterada que hubiera un cotejo entre el voto físico y el voto electrónico, como se hace en todas partes del mundo. Primero que fuera el 100%, pero nosotros, siendo flexibles ante la negativa que había por parte de la Junta a acoger nuestra petición, dijimos por lo menos el 50%. Se lo explicamos a los observadores electorales, a todos los observadores, incluyendo a la comunidad internacional,
esa petición nuestra de que por lo menos se redujera a un 50% el poder contrastar el voto electrónico con el voto físico. No se nos hizo caso, a sabiendas de que no se hizo la auditoría al código fuente del software. Se ha adulterado la voluntad popular. Nuestros técnicos podrán presentar mayor información mañana sobre esto que estoy explicando. Pero desde ya digo que la fuerza del pueblo luchará hasta hacer valer la voluntad. No vamos a permitir que lo que encuestas señalaban de manera reiterada, encuestas de reputación internacional y nacional, indicaban ese triunfo nuestro, que hoy lo sentimos en las calles, donde quiera que íbamos y las informaciones que recibíamos de las distintas provincias del país marcaba un triunfo electoral nuestro. No permitiremos que al pueblo dominicano se les robe lo que es la expresión. Esto era lo que queríamos comunicar entre ustedes y mañana nuestro técnico dará una explicación más exhaustiva. Muchas gracias y gracias. Palabras contundentes por parte del candidato Leonel Fernández. Dijo: la fuerza del pueblo va a luchar esta semana hasta que se reconozca la voluntad del pueblo. Se ha adulterado la voluntad popular, cuestionando seriamente el proceso de la Junta, diciendo que lo que estaba en juego aquí era el código fuente del software. Yo creo que ahora sí la Junta tiene que pronunciarse con respecto.